sé muy bien cómo hacer la introducción de este drama, así que solamente diré una palabra clave. Marrón. Ya lo entenderás. Cuidado con los spoilers. Esta vez, la historia comienza con Yu Seo-jun, quien vive junto a sus dos hermanos mayores, Yu Won-suk y Yu Won-jae, y su hermanito Yu Seo-jun. Los tres son conocidos por ser súper guapos. Cuando era una niña, la madre de Seo-jun se casó con el padre de sus dos hermanos mayores y posteriormente tuvieron a su hermanito. Por desgracia, sus padres fallecieron en un trágico accidente, lo que hizo que ella se hiciera cargo de toda la casa. Desde pequeña, sus hermanos eran conocidos por ser el sueño de toda chica, pero también eran unos rompecorazones. Eso hizo que Seo-jun aprendiera una importante lección: los hombres guapos son malas personas. Por otro lado, tenemos a Lee Kang-woo, quien también ha llegado del extranjero y es un chico muy guapo. Seo-jun es profesora de educación física en la secundaria Tsinghua y tiene un grupo de atletismo que necesita de una recaudación para participar en una competencia. No obstante, el subdirector se niega a ayudarla. Más tarde, recibe la llamada de su novio, Yeon Tae, quien la invita a salir. Por otro lado, ella va al baño junto a su amiga Kim Mi-kyung para intercambiar ropa e inmediatamente sale a su cita con Yeon Tae, un chico que no es muy guapo, y eso es precisamente lo que le atraía a nuestra protagonista. Sin embargo, al verlo, ella queda impactada, ya que ese chico feo se transformó en un guapo hombre superficial, por lo que le dice que deben terminar porque un hombre guapo como él no puede estar con una chica como ella. Después, despechada, ella va a un bar gay de Won-suk, quien le dice que no es correcto que ella juzgue a los hombres por su apariencia, ya que ni todos los chicos guapos son malos, ni todos los chicos feos son buenos. Al llegar la noche, antes de entrar a su casa, se echa al suelo para llorar, pero no importa lo mucho que lo intente, no le sale ni una sola lágrima. Más tarde, comienza a limpiar la calle y se topa casualmente con Kang-woo, a quien le moja los zapatos sin querer, por lo cual el hombre se va corriendo a casa para limpiarlos. A la mañana siguiente, mientras hace ejercicio, Kang-woo recibe la llamada de su jefe Park Hyun-soo, el dueño de una importante agencia llamada HS, que además desea contratar a nuestro protagonista, aunque este siempre se niega a hacerlo. Y minutos después, recibe la inesperada visita de su madre, la señora Oh, y su esposo, quienes le informan que su abuela desea que ocupe un puesto en su importante compañía llamada Alimentos Tsinghua, y además le comentan que de no ocuparlo lo van a culpar con malversación de fondos. Sí, lo están amenazando en pocas palabras. Por su parte, Seo-jun va a casa de su alumna, Lee Jo-hee, la cual no ha asistido últimamente a las prácticas de atletismo, pero se entera que fue expulsada. Por lo tanto, ella le pide ayuda a Seo-jun, quien estudia con ella. Por el camino, observan al famoso idol Park Seok-min. En ese momento, Seo-jun recibe también un mensaje con la ubicación del lujoso restaurante en donde trabaja Jo-hee. Por lo tanto, nuestra protagonista se dispone a ir para allá. Y en otro orden de ideas, Kang-woo se reúne con toda su familia, incluyendo a su abuela, su hermana Lee Kang-hee y su primo Lee Min-hyuk, quien trabaja en la misma secundaria que Seo-jun. Después de la cena, ambos hombres van a beber a un lujoso restaurante, el mismo a donde Seo-jun va. Al verla, Min-hyuk se ofrece a ayudarla con lo que necesite, no obstante, el guardia de seguridad le dice que Jo-hee renunció hace unos días, por lo tanto, ella se va un poco decepcionada hasta su casa. Y a la mañana siguiente, Hyun-soo va a casa de Kang-woo para darle un contrato e informarle que habrá una reunión de ex compañeros de la secundaria. Sin embargo, él se niega a ir porque antes era un chico obeso y un poquito feo, lo cual hacía que todos se burlaran de él. De repente, él tiene unas ganas extremas de ir al baño, y poco después de ir al psiquiatra, este le dice que cuando recuerda la secundaria siempre le dan ganas de ir al baño. Por este motivo, el tipo le recomienda que vaya a la reunión para que así venza sus miedos. Gracias a esto, él asiste a la reunión, en donde rápidamente se gana los halagos de sus ex compañeros. Allí, se encuentra con nada más y nada menos que con Mi-kyung y Seo-jun, aunque esta última se la pasa gritándole a los camareros,
lo que enoja un poco a Kang-woo, quien va a su asiento para preguntarle su nombre. Ella, un poco confundida, le dice, «¿Soy tu primer amor?», lo que hace que él recuerde cuando un día se le declaró a una joven Seo-yoon y esta lo rechazó diciéndole que era feo y gordo. Este recuerdo hace que en ese momento le den unas ganas inmensas de volver al baño. Pobrecito. Kang-woo, lentamente, para evitar que ocurra un accidente, se va del restaurante y camina por la calle hasta llegar a un lugar en donde pueda hacer sus necesidades tranquilamente a la vista de quien sea. Por su parte, Seo-yoon y Mi-kyung van a casa de esta última. Allí, su amiga le explica que Kang-woo lo llamaban agujero de trasero, debido a que un día, en un viaje de un campamento escolar, su peor pesadilla actual se hizo realidad. Hizo del 2 en sus pantalones. A su vez, Kang-woo se reúne con su psiquiatra, el cual le dice que Seo-yoon es posiblemente la causante de su trauma, debido a que después de que ella lo rechazara, él dejó de comer y beber agua por 4 días enteros. No obstante, una noche, ella le envió un mensaje pidiéndole la dirección de su casa, y él, muy entusiasmado, se lo entrega y se queda esperándola por toda la noche, pero por desgracia, ella nunca llegó. Por ese motivo, él, enojado, come un montón de comida del refrigerador, lo cual fue lo que provocó que al día siguiente en el autobús, en el campamento, se hiciera encima, causando que todos se burlaran de él y luego el trauma. Entonces el psiquiatra continúa diciendo que esto ha generado que él tenga la dificultad de relacionarse con las chicas, así que para curarse debe enfrentarse al origen del trauma, o sea, Seo-yoon. Él se reúne con su abuela, la cual insiste en que trabaje para ella, por lo cual le ofrece que elija un puesto en una de sus compañías para que trabaje por un año y una vez cumplido este tiempo, él podrá hacer lo que le plazca. Ante tal propuesta, él acepta un poco enojado y se va sin decir más nada. Mientras que su madre y su abuela se disponen a buscarle una pareja, porque sí, hicieron todo esto para buscarle una novia. Por otra parte, Lee Jo-hee, quien trabaja como repartidora, le lleva un pedido de comida a una extraña mujer llamada Baek Jang-mi, quien tiene un bolso lleno de dinero en efectivo, y justo en ese momento llega Seo-yoon, la cual agarra del cuello a Jo-hee para hablar con ella. No obstante, Jang-mi la ataca con el casco de la moto de Jo-hee. Pasados unos minutos, nuestra protagonista despierta y se va junto a su estudiante. Por el camino, esta le explica que ha dejado la escuela para trabajar, por lo tanto Seo-yoon le ofrece vivir en su casa para que así pueda regresar a la escuela. Por otro lado, Kang-woo le cuenta a Hyun-soo sobre la chica que le causó el trauma. Entonces, su amigo le dice que conoce a su amiga Mi-kyung. Por ende, nuestro protagonista le pide que se reúnan ellos tres y Seo-yoon. Más tarde, una vez que los cuatro están juntos, Kang-woo lleva a Seo-yoon a un lugar más privado en donde se observan en silencio. Y minutos después, él de repente le propone ser pareja, a lo que esta le responde si está demente. Luego se va y a él le dan ganas, sí, de ir al baño. Por ende, el pobrecito se va en puntitas hacia el más cercano. Luego de este incómodo momento, Seo-yoon arrastra a Mi-kyung fuera del restaurante. Por su parte, Kang-woo se encuentra con Hyun-soo y este le dice que para impresionar a una chica necesita de mucho dinero, así que le incita a comprarse un lujoso auto. Y a la mañana siguiente, Mi-kyung se da cuenta de que Min-hyuk observa detenidamente a Seo-yoon durante el almuerzo. Por ello, va hasta su oficina y le pregunta si está enamorado de su amiga, a lo que él traga saliva y se queda en silencio, por lo que ella se va sin decirle nada. Por otro lado, Kang-woo y Hyun-soo van hasta un concesionario de autos en donde observan a Seo-yoon hablando con Won-tae, quien trabaja allí. Por supuesto, nuestro protagonista no sabe que son hermanos, por ello supone que él es su novio. Y por si fuera poco, más tarde él y Hyun-soo van a un bar gay, ya que Seok-min está allí y por desgracia observa a Seo-yoon con Won-suk, lo que lo deja boquiabierto. ¿Y qué hacen todos en un bar gay? Como sea, por si fuera poco, ella observa como Hyun-soo le habla muy cerca a Kang-woo, por lo que supone que ambos son pareja. Y a la mañana siguiente, Kang-woo va a la secundaria para visitar a su primo y observa a Seo-yoon en la cancha, así que decide vengarse de ella y para ello opta en convertirse en el director de la escuela, algo que no le agrada mucho a Seo-yoon. Entonces, al entrar a su nueva oficina, él llama a su psiquiatra, quien le dice que debe conseguir una fotografía de Seo-yoon para que puedan trabajar en su tratamiento. Así que él, junto al subdirector y otro hombre más, hacen un tour por la secundaria.
Por su parte, la señora Oh y la abuela observan fotos de candidatas para ser la novia de Kang-woo, con el fin de terminar su soltería. A su vez, él ve a Seo-yoon en la cancha, por lo que para aprovechar la oportunidad, le dice al subdirector que tomará unas fotos. Aunque por supuesto, solo toma fotos a Seo-yoon. Minutos después, este va a hablar con Min-hyuk, el cual le dice que no diga nada referente a que son familia, ya que no desea que los demás se enteren de que es miembro de la familia fundadora de la escuela. Por su parte, Seo-yoon, junto a Mi-kyung, investigan un poco sobre Kang-woo y encuentran que él es el heredero de la compañía familiar Alimentos Sinhua. Esa noche, Won-suk busca su billetera pues la había dejado en su bar, a lo que Seok-min le entrega una dirección desconocida, lo cual resulta ser la ubicación de su universidad. Al llegar, Seok-mi le entrega la billetera y le pregunta el por qué no pueden ser pareja, a lo que Won-suk se acerca a sus labios, lo que hace que él se aleje, ya que aún no ha salido del closet. Ah, ok. Esa tarde, los empleados de la secundaria deciden salir a almorzar para celebrar la llegada del nuevo director. Y al terminar la cena, Min-hyuk se ofrece llevar a Seo-yoon y Min-kyung a un lujoso restaurante, a lo que esas chicas acceden. Sin dudas, un grave error, porque él es un pésimo conductor, lo que hace que Min-kyung se manche con su pintalabios. Luego de esto, llegan al restaurante en donde nuestra protagonista se encuentra con un Yeon-tae borracho y deprimido, ya que la chica que él amaba lo rechazó por haberse operado, y Seo-yoon le quita las llaves de su auto para que no vaya a conducir, lo que provoca que él se enoje con ella y comience a gritarle. Pero por suerte llega Kang-woo, quien defiende a Seo-yoon y encierra a Yeon-tae en su propio auto para que alguien se lo lleve a casa. Minutos después, ella le revela que ese hombre era su ex, lo que hace que Kang-woo recuerde cuando la vio junto a aquellos dos chicos que en realidad son sus hermanos, lo cual ocasiona que este la acuse de estar detrás de los chicos solo por su apariencia y se va un poco decepcionado. Minutos después, todos se reúnen en el restaurante, en donde Seo-yoon no para de pensar en las palabras de Kang-woo, y este de repente se levanta y le pregunta directamente a ella que qué haría si una chica le dijera a un alumno que es gordo y feo, haciendo una clara referencia a lo que ella le dijo hace 15 años. Ella, de inmediato, le responde con otra pregunta, que qué haría si un estudiante siente resentimiento por otro luego de los años, haciendo referencia a que él es un resentido. Esto provoca que él se moleste y se vaya del lugar, mientras que ella decide ir detrás de él y lo acorrala en un pasillo. Afortunadamente, él consigue controlar sus ganas de ya saben qué, y en vez de eso, más bien siente algo extraño en su corazón. En ese momento, él recuerda que cuando Seo-yoon llegó a la escuela, ambos eran grandes amigos y ella solía admirarlo por sus habilidades con el dibujo. Por este motivo, él se aleja y decide acabar la guerra, para luego ir al psiquiatra, el cual le revela que esa extraña sensación en su corazón se debe a que seguramente se está enamorando, cosa que él se niega a aceptar porque, claro, ¿cómo es posible que se haya enamorado de ella? Y a la mañana siguiente, Kang-woo no va a la secundaria, sino que se reúne con Hyun-soo en la junta en donde hablan sobre los diseños de ropa creados por nuestro protagonista, el cual desea convertirse en un famoso diseñador. Por otra parte, Seo-yoon busca entre sus recuerdos del instituto y se encuentra con unas fotos de ella y Kang-woo cuando eran grandes amigos. En ese momento, ella solo dice, él se equivocó primero. Y a la mañana siguiente, Seo-yoon habla con sus hermanos y les dice que la agencia HS, en donde practica para convertirse en un idol, lo expulsará a menos de que suba sus calificaciones escolares, por lo que a su hermana se le ocurre la idea de buscarle un tutor. Esa noche, Seo-yoon, junto a su amiga, van a casa de Kang-woo, ya que nuestra protagonista quiere que él le ayude a financiar el equipo de atletismo. Así que ella, un poco nerviosa, entra en su casa mientras que Mi-kyung se queda esperándola en su auto. Allí, esta se percata de la presencia de Hyun-soo, por ende, va a hablar con él. Mientras que caminan por el parque, ella le revela que sabe el tipo de relación que tiene él y Kang-woo, a lo que este se queda impactado pero no lo niega, o realmente no sabe de qué habla. Por otra parte,
parte, Seo-jung camina por la casa de Kang-woo hasta dirigirse al baño, pero en el camino se encuentra con su estudio de diseño de ropa. Allí, ella observa detenidamente el lugar hasta que llega nuestro protagonista y le cierra la puerta para que no vea más nada. Pasados unos minutos, la joven recibe un mensaje de Mi-kyun diciéndole que Hyun-soo le dijo que él y Kang-woo son novios, lo que hace que ella quede algo pensativa. Así que se sienta en el sofá y abre una lata de cerveza, aunque sin querer termina ensuciando su camisa, así que se la quita y se acerca un poco a él, lo que causa que este se sienta un poco nervioso y le pida que se vaya de su casa. ¡Pero qué atrevida! Entonces, mientras que van a la puerta, ella le dice: «Hiciste una apuesta con tus amigos para avergonzarme». Por lo que él se voltea y ella se acerca un poco más, lo que hace que se muera de la vergüenza y opta por echarla de su casa. Allí, en la puerta, estaba Min-hyuk, quien los ve confundido. De inmediato, llega Mi-kyun y Hyun-soo. En ese momento, las chicas se van y por el camino Seo-jun recuerda que Kang-woo no firmó los papeles del presupuesto del club de atletismo. Y a la mañana siguiente, este último le envía el documento firmado a Seo-jun junto a su camisa recién lavada, pues ella la había dejado en su casa. Esa tarde, él va a un restaurante con su abuela y su madre, las cuales le tienen planeado una cita ciegas con una chica. Casualmente, Seo-jun y Min-kyun también van justo a ese restaurante en donde nuestra protagonista los ve un poco impresionada. Ella, en ese momento, va al baño para contarle a Min-kyun lo que vio, la cual, muy segura, le dice que eso debe ser un plan para que su familia no sospeche nada sobre su homosexualidad. Esa noche, él va a su casa y se encuentra con Seo-jun esperándolo en la entrada. En eso, ella le regala una maceta en forma de papa como agradecimiento por firmar los papeles. Y a la mañana siguiente, Kang-woo va a una consulta con el psiquiatra, quien le sigue insistiendo en que siente puro amor con ella, a lo que él sigue insistiendo en que no es verdad. O al menos eso le dice, porque más adelante opta por comprar un ramo de flores y entregárselo a Seo-jun. Por lo tanto, va hasta la secundaria donde la ve hablando con su amiga. Pero de repente, él recuerda cuando la vio abrazada con aquellos hombres, o sea, sus hermanos, y lo que le dijo cuando eran jóvenes, así que termina arrojando las flores por la ventana y regresa por donde vino. Esa noche, él sale a beber en el bar gay, en donde se encuentra con Hyun-soo, quien lo acompaña. Por sorpresa, llega Seo-jun a buscar a su hermano, pero se queda viendo a Kang-woo junto a Hyun-soo. Ante esta escena, ella se confirma a sí misma que sí, ellos son pareja. Y en otro orden de ideas, Won-suk sale del baño y se encuentra con Choi Ho-dol, el cual resulta ser el tutor de su hermano, un chico muy tímido e inteligente. Minutos después, Ho-dol sale de casa y es fotografiado por Han-mi, quien vive justo enfrente y pega su foto en la pared junto a un montón de fotografías de Seo-jun y sus hermanos. Y a la noche siguiente, Seo-jun va a una tienda a la cual Kang-woo la invitó. Al entrar, el lugar estaba a oscuras hasta que las luces mágicamente se encienden, mostrándonos a Kang-woo alrededor de varios maniquíes con ropa deportiva, la cual él le ofrece entregársela a sus estudiantes como un regalo, lo que hace que ella se alegre un montón. Por sorpresa, de repente, el hombre le confiesa que quiere ser su novio, cuestión que lo confunde, así que le pregunta si Hyun-soo sabe sobre esto, por lo que él piensa que es ella la que está enamorada de Hyun-soo, mientras que ella sigue un poco confundida creyendo que ambos son pareja. Pero qué enredo. Aún así, al otro día, ella va hasta su casa y le dice que acepta ser su novia, pensando que todo era una mentira para ocultar su sexualidad, a lo que él, muy emocionado, pobrecito, se acerca a ella para besarla porque, claro, él piensa que ella de verdad está hablando en serio. Así que la chica se aleja y le agarra la mejilla para que no la bese, ya que ella siente que es una falta de respeto a su pareja. A pesar de ello, él accede a llevarla a su casa, en donde se encuentra con Won-jae y Won-suk, lo que hace que él se vuelva loco y comienza a golpearlos, pero por suerte Seo-jun lo detiene y le explica que son hermanos. De inmediato, los cuatro entran en la casa y los hermanos no se creen que sean novios, ya que nuestra protagonista no sale con personas guapas. Aún así, ellos se comportan como una pareja enamorada, salen a comer, se toman fotos juntos e incluso él le lleva un pastel a su casa. Sin embargo, al irse, ve a Jang-mi escondida detrás de una esquina. Y
al entrar a casa, Won-suk le dice a su hermana que quiere reunirse con Kang-woo, por lo que ella le confiesa la verdad, o al menos lo que ella cree que es verdad, es decir, que cree que Kang-woo es gay y que mantiene una relación con Hyun-soo, además que ella finge ser su novia para que su familia no sospeche nada. Al día siguiente, Won-suk sospecha que Hyun-soo no es gay, por lo que le pregunta a Seok-min y este le deja en claro que ese sujeto es heterosexual. Won-suk le manda varias fotos a Seo-jun en donde aparece él con sus ex-novias, así que ella sale enojada a buscar a Hyun-soo y al encontrarlo, lo golpea y lo inmoviliza en el suelo hasta que él le dice que en efecto, él y Kang-woo no son pareja, lo que hace que la chica sospeche que la han estado engañando todo este tiempo, por ello se va a casa de Kang-woo y lo acusa de mentirle. Además, le recuerda que tanto él como sus amigos hicieron una apuesta para que uno de ellos se le declarara a Seo-jun. Ella había escuchado todo esto y por ese motivo ella lo rechazó cuando él se le declaró y posteriormente lo llama despreciable por haberle hecho esto. Entonces, Kang-woo va hasta la oficina de Hyun-soo, lo toma de la camisa y le dice todo lo que le dijo su amada. Su amigo le confiesa que él intentó contarle la verdad, a lo que el hombre le ordena que no le diga nada a Seo-jun, ya que quiere que ella siga pensando que él había planeado la mentira para sí, vengarse por haberle dicho despreciable. ¡Ah, qué tal! Por este motivo, él regresa a casa y se dice a sí mismo que va a demostrar la terrible persona que puede ser. ¡Mua! Es así como al día siguiente, él pide que Seo-jun sea su asistente. Por otro lado, afuera de la casa, Seo-jun elimina todas las fotos que tiene con Kang-woo, mientras que Yang-mi la vigila desde la ventana de su casa. Esta, al verla tan triste, se pregunta si Kang-woo le hizo algo. En ese momento, recibe una llamada de su madre, quien la obliga a arreglarse y asistir a una cena con un hombre millonario. No obstante, Yang-mi se va cuando el hombre le ofrece ir a su habitación. Y a la noche siguiente, Seo-jun se encuentra nuevamente con Kang-woo, esta vez en una cena de profesores, en la que él no para de mirarla. Ella comienza a beber hasta emborracharse para después discutir con él hasta quedarse dormida. Por suerte, él la atrapa justo a tiempo, pero llega Min-hyuk, el cual toma a Seo-jun y la mete en su auto. Ambos hombres discuten por unos minutos hasta que Min-hyuk admite que está enamorado de nuestra protagonista, a lo que Kang-woo responde tapándose los oídos para no escucharlo. Por su parte, Seo-jun, muy tranquila, se levanta y se dirige hasta su casa, sin que ellos se den cuenta. Y al día siguiente, Mi-kyung se reúne con Hyun-soo para hablar sobre Kang-woo. Allí su amigo le dice que Kang-woo quería vengarse de Seo-jun. Esto la enfada tanto que le dice que buscará a un buen hombre para su amiga y este, por supuesto, es Min-hyuk. Él y Seo-jun salen a comprar un hermoso vestido negro para salir a cenar. En la tienda se encuentra la señora Oh, así que ambos se van rápidamente del lugar. Y la mujer decide llamar a Kang-woo para informarle que su primo está junto a una hermosa chica que trabaja en su mismo instituto, lo que hace que él se quede impactado y al mismo tiempo triste. Regresando con Seo-jun, Min-hyuk la presenta con sus amigos millonarios y consigue que ellos les entreguen alguna prenda de ropa o accesorio para donarla al hospital de niños. Y al terminar, los dos regresan a casa en donde él le confiesa que está enamorado de ella, a lo que esta actúa como si fuese una broma. A lo lejos, Kang-woo los observa un poco triste por la situación. Después, a la mañana siguiente, Kang-woo le dice a Seo-jun que debería hacer un informe sobre las actividades del club de atletismo y traerlas a la oficina todos los días, lo cual ella le enoja un poco porque significa que tendría que verlo a diario. Aún así, al otro día ella va a entregar su informe, pero como no se encontraba, se ve obligada a ir hasta su casa. Allí, él le prepara una rica cena y luego van a su estudio. Estando allí, Seo-jun se percata de que todos los diseños son de hombres. Por ello, ella le recuerda que cuando eran niños, él solía diseñar ropa para ella. Esto hace que él se moleste un poco, así que le pide que se vaya. Al día siguiente, Seo-jun le lleva su nuevo informe a Kang-woo, el cual le dice que tiene el día libre, ya que saldrá a una cita. Aunque horas después, este la ve en la parada de autobuses y le pide que lo acompañe a comprar tela. Por el camino, ella observa a un hombre borracho que intenta conducir su auto, por lo que la joven lo detiene. Sin embargo, el hombre se acerca para golpearla, pero afortunadamente Kang-woo lo detiene a tiempo.
Este suceso ocasiona que sean llevados a la estación de policía y al salir se encuentran con Kang Hee, quien se presenta ante Seo-jun. No obstante, Kang Woo no deja que Seo-jun se presente y se van lo más rápido posible. Luego de caminar unos minutos, él le dice que no vuelvan a hacer algo como eso, a lo que ella le responde que si hubieran más personas buenas como ella, sus padres no hubiesen muerto, debido a que estos tuvieron un fatal accidente automovilístico. Más tarde, él se reúne con Mi Kyung, la cual le revela que los padres de Seo-jun murieron debido a que fueron atropellados por un hombre que conducía ebrio un día antes del viaje escolar. Por su parte, Seo-jun tiene una pesadilla en donde corre sola por la noche hasta que aparece un carro que se dirige hacia ella a toda velocidad y al despertar, ella sale a trotar por la ciudad para tratar de despejar su mente. Kang Woo la ve y decide seguirla. Mientras atraviesan un puente, la chica se voltea y lo ve, por lo tanto él se acerca y se disculpa con ella. Además le promete que hará lo posible para enamorarla otra vez. Y luego de esas lindas palabras, Seo-jun le da una cachetada y se va corriendo a casa sin mirar atrás. Debido a este suceso, ese día, ella lo evita tanto a la hora del almuerzo como durante todo el resto del día, básicamente. Al terminar la jornada de clases, Seo-jun regresa a casa y segundos después llega Kang Woo con la excusa de que hablará con Jo-hee. En eso, él no pierde la oportunidad de repetirle que la ama y que nada lo haría más feliz que ella estuviese con él. Y esa noche, Seo-jun camina por la calle y recuerda las dulces palabras de Kang Woo, por lo que decide ir a su casa a esperarlo. Y una vez que él llega, ambos entran a la casa, en donde la joven le pregunta qué fue lo que sucedió exactamente el día en el que él hizo la apuesta con sus amigos, a lo que él le responde que se negó a hacerle algo así a su amiga, por ello le entregó mucho dinero a su amigo para que no le hiciera eso a Seo-jun, aunque por supuesto, ella no escuchó esa parte, lo que significa que cuando él le confesó su amor, lo estaba diciendo en serio. Y luego de escuchar la historia completa, ella se disculpa por haberlo lastimado y decide irse. Él va detrás de ella y le pregunta el por qué no lo ama, a lo que esta le contesta que no le gustan los chicos guapos. Debido a esto, Kang Woo le grita tanto a Seo-jun como a Won Jae por haberle hecho creer a su hermana que está mal enamorarse de los hombres guapos. Aunque al llegar al bar gay para hacerle lo mismo a Won Suk, este no se deja intimidar y le dice que los prejuicios de su hermana fueron causados por otros factores que nadie conoce. Y a la mañana siguiente, Kang Woo va a un almuerzo familiar en donde la abuela no para de decirle a Min Hyuk que debe buscar un mejor trabajo. Así que cuando están a solas, nuestro protagonista le dice que se preocupe por buscar algo que realmente le guste. Por su parte, Seo-jun bebe de una forma incontrolable en el bar de Won-suk debido a que Kang Woo no le ha vuelto a escribir después de lo que sucedió. Pero al regresar a casa, esta se encuentra con el propio Kang Woo, quien le promete que nunca se alejará de ella. Y a la mañana siguiente, Min Hyuk se encuentra con uno de los amigos que estaban en la cena. En eso, ambos hablan acerca de la herencia de la familia Sinhua. No obstante, Seo-jun, quien se encontraba detrás de la puerta, escucha esto, por lo que él, al verla, va detrás de ella y le explica que en realidad es primo de Kang Woo, a lo que esta le confiesa que ya lo sabía, porque una chica en aquella cena se lo dijo. Esa noche, mientras que regresa a casa, observa a Kang Woo esperándola en la entrada. Ambos salen a comer a un pequeño restaurante, en donde ella se disculpa por haberle dicho esas cosas feas en el pasado, a lo que él le dice que ya no importa, ya que esas cosas le ayudaron a convertirse en lo que es ahora mismo, una belleza. Al regresar a casa, ella se encuentra con Yang Mi, el cual le dice que no tiene lugar en donde quedarse, por lo que nuestra protagonista la deja entrar en casa. Allí, hace una reunión con sus hermanos, quienes la aceptan sin mucha gana, la verdad. Por ende, Yang Mi se va a la habitación de Jo-hee. Y a la mañana siguiente, Seo-jun y sus alumnos van a una competencia de atletismo, a la que también va Kang Woo, para evitar que su chica se acerque a los hombres. El problema es que él se siente muy mal por todo el camino. No sabemos si es por los mareos o si los malos recuerdos son los que lo invaden. Al final del viaje, todos llegan a un lujoso hotel patrocinado por Kang Woo. Esa tarde, Seo-jun va a la playa para jugar en el agua, y Kang
Kang Woo lo observa con una linda sonrisa y al salir va detrás de la joven. Y luego apoya su cabeza en el hombro de ella con la intención de que esta no pueda ver su cara y le pide que lo deje estar a su lado. En ese momento llega Min Hyuk y los ve un poco triste, así que va a su habitación y le dice a su abuela que ya sabe en dónde trabajar. Más tarde, la protagonista piensa en las palabras de Kang Woo, por lo que regresa al muelle en donde él está y le pregunta el por qué aparece cuando ella no quiere verlo, a lo que este le responde que no es necesario mirarlo y le cierra los ojos con su mano para besarla. Al regresar a casa, Seo-jun piensa en el beso hasta que la llama Mi Ki-young, quien acaba de llegar a la ciudad al igual que Hyun-soo y su grupo de bailarines, incluyendo a Seo-jun. Por lo tanto, todos se encuentran en un pequeño restaurante tradicional en donde Seo-jun no habla con Kang Woo. Por ello, cuando ambos salen del restaurante, él le dice que se mantendrá alejado para que así ella se pueda sentir cómoda. Sin embargo, al llegar la noche, él envía un mensaje de texto para encontrarse afuera del hotel. Ella sale con una extraña máscara facial de su amiga. Kang Woo le entrega una cobija para que pueda dormir calentita toda la noche y se despide. A la mañana siguiente, todos se preparan para ir a la competencia. Pero por desgracia, Hyun-soo llama a Kang Woo porque necesita estilistas para la presentación de los chicos, la cual se llevará a cabo ese mismo día. Por lo tanto, él va a la agencia junto a Mi Ki-young, quien se ofrece como maquillador. Y al paso de unas horas, el equipo gana el primer lugar en la competencia. Así que ese mismo día, todos regresan a la ciudad, incluyendo a Hyun-soo, quien aprovecha para montarse al mismo autobús. Durante el camino, Kang Woo se siente un poco mareado, por lo que Min Kyuk le pide al chofer que se detenga. Justamente se detienen en un hermoso jardín lleno de flores rosadas y Kang Woo se acerca a Seo-jun, pero ella le tapa la boca para que él no pueda besarla otra vez, lo que le hace gracia a nuestro protagonista. Y al día siguiente, Min Hyuk se reúne con su abuela para hablar de su nuevo puesto de trabajo en la compañía familiar. Esto lo escucha la señora Oh, así que se lo cuenta lo más rápido posible a su esposo porque teme que la decisión de su sobrino pueda afectar el futuro de su hijo. Y en otro orden de ideas, nuestra pareja sale a caminar por la ciudad. De repente, Kang Woo le dice que aquella noche hace 15 años en que ella iría a su casa, él la esperó por toda la noche, a lo que la joven le responde que no recuerda nada de lo sucedido ese día, debido a que sus padres habían muerto. Eso sí, recuerda que estuvo un mes hospitalizada y que durante ese periodo de tiempo, ella llegó a la conclusión de que sus padres murieron de una forma trágica debido a que eran guapos físicamente y tenían un corazón noble. Por ese motivo, la chica se aleja de las personas guapas porque teme que algo malo le pueda suceder. Y al escuchar esto, Kang Woo le dice que no debe preocuparse por esas cosas antes de que ocurran. Esa misma noche, Min Hyuk va a casa de Kang Woo para decirle que él también está enamorado de Seo-jun, por lo que hará lo posible para conquistarla. Y por si fuera poco, Seo-jun se encuentra con Min Ki-young y le confiesa que al besar a Kang Woo no sintió esas mariposas en el estómago ni la magia de su primer beso. Pero antes de entrar en pánico, Mi Ki-young le dice que posiblemente eso se deba a que él no sabe besar porque tengamos en cuenta que él nunca ha tenido novia debido a su trauma. Por su parte, Min Hyuk le pregunta a Kang Woo si está seguro de que Seo-jun lo ama de verdad y luego se va, dejándolo con esa dudota. Minutos después, Seo-jun va a casa de Kang Woo y le roba un beso. Sin embargo, tampoco siente nada y por eso le pide que él la bese y por supuesto, él se acerca y le da un tierno beso, y al igual que los anteriores, nada de nada. Y al día siguiente, específicamente en la mañana, la abuela de Kang Woo va a la secundaria donde se entera que este ha abusado de su posición como director para tener a Seo-jun de asistente. Y por este motivo le dice que lo sacará de su puesto para que lo reemplace una persona más apropiada y como sospechan, ese será Min Hyuk. Al llegar la noche, Seo-jun le pregunta a sus hermanos en dónde estaba el día en que murieron sus padres, ya que tiene el presentimiento de que ese día ella tenía que encontrarse con alguien, pero ellos no le dicen nada.
Posteriormente, entra en su habitación e intenta recordar qué fue lo que sucedió concretamente ese día hasta que llega Jo-hee, la cual le dice que Seo-jun parece tenerle miedo a la oscuridad, ya que una noche lo vio sentado en el suelo llorando. Nuestra protagonista le explica que el día del accidente de sus padres, Seo-jun, que apenas era un niño, se quedó solo en casa a oscuras, lo que lo conllevó a que tuviera miedo a la oscuridad. Y a la mañana siguiente, el subdirector anuncia a todos los profesores que Kang-woo ha renunciado a su puesto como director y le da oficialmente la bienvenida al puesto a Min-hyuk, lo que deja sorprendida a Seo-jun. Por este motivo, ella deja de hablar con él como antes, ya que ahora él es su jefe, y segundo, porque ahora siente que él ha cambiado en estos últimos días. Aún así, la chica decide ir a la enfermería para disculparse por su actitud. Él, sin pelos en la lengua, le confiesa que está enamorado de ella, así sin más. No obstante, Seo-jun le dice que la persona que le gusta es Kang-woo. Más decidida que nunca, ella va a casa de su amado después de esto y le pide tener una cita en el parque de diversiones, en donde se la pasan de maravilla y se toman unas cuantas fotografías juntos. Y, en un punto de la cita, ella le confiesa que lo que quería decirle ese día cuando lo iba a visitar era que lo amaba. Mientras tanto, los padres de Kang-woo van a su casa de sorpresa y encuentran su estudio de diseño de ropa, lo que deja atónita a su madre, la cual no estaba enterada del gusto de su hijo por la moda. Y como cereza del pastel, también observan varios dibujos de Seo-jun hechos por su hijo, lo que hace que la mujer recuerde aquel día que se encontró con Min-hyuk y Seo-jun en la tienda de ropa. Y regresando con nuestra parejita, Kang-woo no para de llorar después de haber visto una película, a diferencia de Seo-jun, quien le dice que no puede llorar desde el día del accidente. Por otro lado, la señora Oh sale a comer con Min-hyuk, le muestra el dibujo de su hijo y le pregunta si ella es su novia, a lo que él le dice que no, pero le confirma que Kang-woo está enamorado de esa chica. Mientras tanto, Seo-jun lamentablemente sueña con lo sucedido el día del accidente. Resulta que ella iba a encontrarse con Kang-woo y de repente se recuerda a sí misma caminando en medio de la calle, en donde consigue detener un auto para pedir ayuda. Al despertar, ella habla con sus hermanos mayores y les dice que ella le pidió a sus padres que la llevaran a casa de Kang-woo esa fatídica noche, lo que significa que según ella todo es su culpa. Después, en un flashback, se puede ver cómo el padre de Seo-jun, con la poca fuerza que le quedaba, le pide a su hija que salga del auto para pedir ayuda, así que ella consigue salir justo antes de que el auto caiga por un acantilado, quitándoles cualquier oportunidad de sobrevivir. Regresando al presente, Seo-jun sale a correr mientras que los recuerdos sobre su pasado la siguen atormentando. Kang-woo la llama en varias oportunidades, sin embargo ella lo ignora y continúa corriendo. Al no tener señales de ella, Kang-woo se estaciona en la entrada de la secundaria, pero llega Min-hyuk y le pide que se vaya. Para colmo, Seo-jun le envía un mensaje diciéndole que está ocupada, por lo que él se va del lugar. No obstante, cuando se va, Min-hyuk observa a Seo-jun en la puerta observando a su amado. Esa tarde, Kang-woo le envía varios mensajes más a Seo-jun preguntándole cómo está y le dice que la extraña muchísimo, lo que hace que ella se sienta un poco triste. En ese momento, llega Min-hyuk y le entrega un montón de dulces para tratar de animarla un poco en esos días. Antes de ir a casa, ella va a beber con sus dos hermanos mayores, los cuales se disculpan por no haberle dicho lo que sucedió en el accidente. La chica les responde que no hay problema y luego se van a casa cargando a Won-jae, el cual bebió demasiado. Al llegar a casa se encuentran con Kang-woo, quien invita a su amada a un lujoso restaurante y allí ella le pide que si en un futuro lo hace molestar, no lo oculte, sino que se desquite con ella, a lo que él le responde que sin importar lo que suceda, si ella está triste o enojada puede desquitarse con él. Por otro lado, Yang-mi revisa las fotos que tiene de nuestros protagonistas. Además, recuerda que ella hablaba con sus hermanos culpándose por la muerte de sus padres. No obstante, Yang-mi toma una foto de Kang-woo y se dice a sí misma, no es por otra persona, refiriéndose a que él es el verdadero culpable del accidente. Y al día siguiente, la señora Oh va hasta la secundaria para hablar personalmente con Seo-jun. Ella le dice que debe terminar de inmediato su relación con Kang-woo, a lo que la protagonista accede fácilmente. ¡Ay, Dios! Más tarde, mientras que Mi Ki-young camina hasta la casa de su amiga y se encuentra con la policía, quien le muestra una fotografía de Yang-mi y le pregunta si la
ha visto, a lo que ella le responde que no. Sin embargo, cuando el policía se va, esta se pregunta a sí misma quién rayos es Yang Mi en realidad. Por otro lado, Seo Jun va a la casa de Kang Woo y le dice que deben terminar su relación, ya que ella es solo una huérfana mientras que él es el heredero de una gran familia. Él, sin dudarlo, la abraza y por sorpresa llega la señora Oh, quien, como si nada, le pregunta directamente a Seo Jun si es la novia de su hijo, a lo que el propio Kang Woo responde que sí. Y después de una pequeña plática, Kang Woo consigue convencer a su madre para que acepte a Seo Jun, aunque eso sí, tiene una ligera sospecha de que ambas mujeres se han visto últimamente, lo cual es cierto. Por ello, luego de que se va su madre, Kang Woo le pide a Seo Jun que se vaya. Afuera, se encuentra la señora Oh esperándola dentro de su auto, y ambas se van a un pequeño restaurante a cenar. Allí, la mujer le dice que siga saliendo con su hijo por un tiempo hasta que ella consiga la manera de terminar con su relación sin que su hijo sospeche nada. Y por su parte, Kang Woo va a la nueva oficina del director Min Hyuk y le deja bien claro que hará lo posible para tener a Seo Jun. En otro orden de ideas, Yang Mi va a la compañía de alimentos Xinhua para hacerle una visita a Kang Hee, y una vez que entra a su oficina le pide que aleje a su hermano de Seo Jun o que de lo contrario su familia eliminará todas sus acciones de la empresa, algo que a Kang Hee no le importa, ya que deja bien en claro que su compañía no depende de los ingresos de la familia Baek, por lo que Yang Mi se va avergonzada. Por otro lado, Min Hyuk se encuentra con Seo Jun en la enfermería y le dice que fue él quien le dijo a su tía sobre su relación con Kang Woo, lo cual enoja un poco a nuestra protagonista y por ello se va molesta. Regresando con Yang Mi, esta se encuentra con Min Kyung en la casa y le dice que deben ayudar a Seo Jun. Más adelante, Min Kyung se topa con Seo Jun y le grita por no haberle contado sobre el accidente de sus padres. Minutos después, ambas chicas van a casa de Min Kyung, en donde esta le dice a nuestra protagonista que Kang Woo no tiene la culpa de nada de lo sucedido. Amo a esta amiga. Sin embargo, Seo Jun le dice que igual cada vez que lo ve se siente culpable porque de no haberle dicho a sus padres que la llevaran aquella noche a su casa, el accidente no hubiese ocurrido. Y al día siguiente, ella va hasta la casa de Kang Woo y le dice que no pueden ser novios porque no lo ama y se va antes de derramar siquiera una lágrima. Él, sin pensarlo, la sigue y le dice, solo juega conmigo y luego bótame, ¿no puedes hacer eso? Uy, a lo que la joven simplemente se va muy enojada. Y de regreso a casa, Seo Jun se detiene a mitad del camino y por fin comienza a llorar desconsoladamente, mientras que la lluvia cae sobre ella, pero por suerte Min Hyuk, quien se encontraba por allí cerca, la cubre con su paraguas. Mientras que casualmente, el pobre de Kang Woo los observa a la distancia con un paraguas extra en la mano. F para ti, amiguito. Ella le dice a Min Hyuk que está enamorada de su primo y llora desconsoladamente al no poder estar con él, y en ese momento llega el propio Kang Woo y le dice que no debe llorar, a lo que ella le responde mordiéndole la mano. Debido a esto, Min Hyuk le entrega su paraguas y le dice que se vaya mientras que él retiene a Kang Woo. Y al día siguiente, Seo Jun regresa a la secundaria usando lentes oscuros para ocultar sus ojos rojos luego de haber llorado toda la noche. En primer lugar, va a la enfermería para devolverle su paraguas a Min Hyuk y le agradece por su ayuda. Tras esto, la chica le da la espalda para salir, pero él se coloca enfrente de ella y le dice que no lo elimine de su vida solo por ser familia de Kang Woo. Después, a la mañana siguiente, la señora Oh le lleva a Seo Jun un hermoso traje para que salga a una cita con su hijo. Y nuestra protagonista la mira confundida, a lo que la mujer le pregunta con una expresión de inquietud si ha terminado con su hijo, y Seo Jun por supuesto se niega un poco asustada. Por ende, la señora Oh se va dejándole el traje. ¡Qué señora tan desquiciada! Esa tarde, Min Hyuk va a casa de Seo Jun solo para preguntarle si acaso ella lo odia porque lo ha estado evitando durante esa tarde, a lo que esta admite que sí lo ha hecho. Aún así, desea disculparse y para eso lo invita a comer. No obstante, él se niega con la excusa de que si acepta, ella de seguro lo rechazará nuevamente. Por otro lado, Yang Mi le entrega varias fotografías a Seo Jun de Kang Woo, las cuales ella tomó de antemano, con la intención de que nuestra protagonista pueda sentirse mejor. Y al llegar la noche, Won Jae le explica a Seo Jun que su padre hizo lo posible para salvarla a costa de su propia vida. Por esto la motiva a seguir adelante y ser feliz con la persona que la hace feliz, ya que eso es
es lo que hubiesen querido sus padres, por lo que ella se va a casa de Kang-woo y lo llama varias veces durante el camino. Sin embargo, él sufrió un gran accidente automovilístico, o al menos eso parecía, ya que él regresa a casa como si nada, gracias a que no le pasó nada malo. Ella, entre lágrimas, le confiesa que sí lo ama, y él la toma de la cabeza para besarla debajo de los coloridos fuegos artificiales. Pero de repente, él se separa dramáticamente y le dice que no merece su amor, ya que se enteró de que los padres de ella murieron gracias a que iban en camino a su casa y que por ello siente que todo es su culpa. Y al salir, ella se encuentra con Min-hyuk, quien siempre está en todos lados, el cual la invita a comer algo. Y una vez que llegan al restaurante, Seo-jun le confiesa a Min-hyuk que gracias a él puede confiar más en los chicos guapos, debido a que él, pese a ser guapo, siempre fue muy amable con ella, incluso en los momentos difíciles. Esa noche, Seo-jun va hasta la casa de Kang-woo y lo espera en la entrada hasta que él llega. En eso, este le ofrece entrar con la única condición de que tendrá que quedarse con él durante toda la noche. A esto, ella responde con un incómodo silencio. Por ende, él le pide que no vuelva a jugar con él y entra en la casa. Después, a la mañana siguiente, mientras que la abuela de Kang-woo ve las flores en el instituto, es interrumpida por Seo-jun, la cual cree que está mareada. Por ello, la carga y la lleva hasta la enfermería para dejarla en manos de Min-hyuk, quien minutos después la acompaña a ver las instalaciones de la secundaria. Al terminar, la anciana le da un consejo a su nieto, el cual es que debe sacar todos esos sentimientos que lleva guardado en el corazón. Más tarde, la señora se encuentra con su hijo, el esposo de la señora Oh, y le dice que Min-hyuk está enamorado de la misma chica de quien está enamorado Kang-woo, ya que pudo observar cómo su nieto la observaba en la secundaria. Esa noche, Seo-jun piensa en todos los momentos lindos vividos con Kang-woo, por lo cual decide arriesgarse e ir corriendo hasta su casa sin que ninguno de sus hermanos se den cuenta. Una vez que llega, ella le dice a su amado que se quedará con él durante la noche, por ende, él la toma de la mano y pasan juntos al interior de la casa. Una vez dentro, los dos están tan nerviosos que no son capaces de conversar con tranquilidad y mucho menos de poder tocarse sin que se sientan incómodos, lo que nos indicaría que no fue una buena idea después de todo quedarse solos. Por su parte, Won Jae se entera de que su hermana no está en casa, así que llama a Mi Kyung, quien estaba con Hyun So, y tras esto, los tres juntos van a buscar a Kang-woo y descubren a la pareja bailando de una manera muy extraña. Y cuando estos se dan cuenta de que están siendo observados, se voltean y todos se quedan mirando con mucha incomodidad. Minutos después, Won Jae se lleva a su hermana a casa, cosa que a ella le molesta muchísimo. A la mañana siguiente, Mi Kyung le dice a Seo-jun que nota muy extraña a Yang Mi, ya que últimamente se viste igual que nuestra protagonista e incluso actúa como ella. Por supuesto, Seo-jun cree que solamente es pura casualidad, pero al abrir el locker que se encuentra en su dormitorio, descubren a Yang Mi agachada en su interior. Las tres se dirigen a la sala de estar y Mi Kyung decide revisar el bolso en donde Yang Mi tenía una gran suma de dinero. Sin embargo, en vez de dinero, hay una serie de cosas que ha robado a Seo-jun. Así que debido a la presión, Yang Mi confiesa que todo lo que ha hecho hasta ahora era con la intención de convertirse en nuestra protagonista. Es decir, pensaba que si actuaba como ella, posteriormente podría convertirse en ella, debido a que la consideraba una persona muy importante en su vida. Aún así, toma la decisión de irse a su casa, la cual queda en realidad frente a la casa de Seo-jun, por lo que no está lejos. Y más tarde, la pareja de protagonistas salen a comer en un lujoso restaurante hasta que son interrumpidos por Won Jae, el cual tiene una cita casualmente con Kang Hee. No obstante, ella, al ver que su hermano estaba allí, se regresa en su auto y llama a Won Jae. Una vez dentro, ella sin rodeos le pregunta si quiere casarse, lo que lo deja sorprendido. Sin embargo, la mujer continúa diciendo que decida lo más rápido posible porque no tienen mucho tiempo. Por su parte, Seo-jun se reúne ahora con Min-hyuk,
quien le dice que luego de pensárselo un tiempo hará lo posible por renunciar a su amor. Aún así, le agradece por haberle permitido conocerla y pasar lindos momentos juntos. Y al llegar la noche, ella va a casa de Kang-woo, el cual la acorrala contra la pared y le dice lo mucho que la ama y que para él no hay nadie más importante que ella, y con esas dulces palabras la levanta y la lleva hasta su habitación. Y a la mañana siguiente, Kang-woo observa con una pequeña sonrisa a Seo-yoon durmiendo como un ángel. Luego de unos segundos, ella se despierta un poco apenada porque está semidesnuda y se va a casa sin que nadie se dé cuenta. Esa noche, la chica va a casa de Kang-woo y le regala varias macetas en forma de papa para luego ir a casa de nuestra protagonista y así presentarse oficialmente como pareja ante sus hermanos. Aunque por desgracia, Won-suk no pudo venir. Y durante la conversación, Won-jae se entera de que Kang-hee y Kang-woo son hermanos. Por ello, al día siguiente va a la oficina de ella para terminar, porque el hecho de que Kang-woo y Seo-yoon estén juntos los convertiría a ellos en cuñados. Y antes de despedir, ella le da un último abrazo, le confiesa que lo ama y por último regresa a su oficina. No sé si soy yo la que está mal, pero yo creo que eso no tiene nada que ver, ni idea. En fin, esa noche Seo-yoon y Kang-woo, como siempre, se reúnen en un lujoso restaurante para una cena familiar. Y allí, la abuela se la ve muy feliz por la pareja y por supuesto Kang-woo no pierde la oportunidad de armar un escándalo con su madre por unos zapatos. Pasados 3 meses, los chicos disfrutan de las batatas que les regala el padre de Ho-dol, quien terminó convirtiéndose en el suegro de Won-suk. Más tarde, Seo-yoon se va a casa de Kang-woo y entra sin su permiso a su estudio de diseño, en donde descubre que él ha estado haciendo durante los últimos 3 meses aquel vestido de novia que le había dibujado cuando eran unos niños, lo que hace que ella derrame algunas lágrimas de felicidad. Entonces, él la toma de las manos y allí ella le promete que ahora sí nunca lo va a volver a dejar ir. Y así termina esta hermosa historia. Por favor, si te ha gustado, suscríbete y activa las notificaciones. Gracias por vernos y hasta la próxima.